XCW Televisión, el canal de las estrellas. Nosotros llevamos aquí ya viviendo muchos años y nunca ha pasado nada. Pero es que ustedes pertenecen a este lugar. Pero a mí enseguida me ven así como de lo muy very distinguished. ¿Sabes? De lo muy Katrina. ¡Ay! Gracias por invitarme a pasar. Oye, ¿y la mujer sigue a Luchis? ¿Dónde anda? Salió, por eso me tardé en abrir. Ah. Es que estaba yo durmiendo al niño. ¡Ay, tú! Sí. ¿Tú durmiendo al niño? ¡Ay, pero qué buen marido eres! No, es que... me gusta mucho atender a mi hijo en mis días de asueto. Sí, ¿a poco Alberto no lo hace? ¡Oh! ¿Y mi ruño? ¿Tu marido? Ah, ese señor ni siquiera se ha enterado de que tenemos mis ruñitos. Oye, ¿no tienes un coñac? ¿Coñac tan temprano? Sí, sí, temprano. Sí. A ver, vamos a ver si de veras es muy temprano. Ay, ¿qué reloj que es de la pared? No, es mi cupo. O si no, bueno, dame un boquita con jugo de tomato. ¿No quedamos en que era muy temprano? Ay, bueno, para coñac sí, pero no jamás para tomatoes. ¿Sabes qué? Aquí no tenemos vodka, ni coñac, ni tomato de eso. ¿Ah, no? Tengo rompope. ¿Qué es eso? Además, ¿cómo pueden ustedes vivir así, eh? Bueno, está bien, aceptaré eso. ¿Qué dijiste? Rompope. Ah, es muy bueno. Me costó 45 pesos. Fíjate, 45 pesos. En otro estuche, ¿eh? No, si, ah, sí. No, si todo está por las nubes, cara. Ay, chiquitín, el que está por las nubes eres tú. Bueno, ¿sale? Te voy a acompañar con otro rumbo. Sí, sí, claro. Oye, ¿de veras te vas a atrever aquí sin la mujercilla Luchis? No, yo siempre me tomo dos o tres o cuatro o más. ¡Ay, vaya una hombrecilla de mundo que eres! ¿Sabes, chiquitintín? A veces tú me das miedo. Estaré segura aquí sola yo contigo. Pero, Sarita, si yo... pues... ¿Y a qué hora viene la mujercilla Luchis? Dijo que no tardaba. Siempre dice lo contrario de lo que hace. ¡Ay, es que ese sí es una característica, pero de lo muy femenino, ¿sabes? Mira, ¿sabes cuando yo conocí al tarado de tu amigo? Bueno... ¿tarado? Sí, al mi ruño, a tu marido. A mi marido. Ah, digo, a tu amigo. Ya no sé ni lo que digo, qué mal. Se me subió el rompope. Bueno, a tu amigo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que le dije fue... con usted nunca llegaré a nada, joven. Y hacía 6 meses. Bueno, ¿qué digo 6? Un año que ya me lo tenía en la mira. ¡Ojo de chícharo! Así somos las mujeres, no lo tomes a mal, chiquitintín. Sí, en cambio los hombres siempre decimos lo que pensamos. No, sí, sí, lo admito, lo admito, lo admito. Pero, ¿sabes? Luego se arrepienten, uy, muchísimo de lo que dijeron. Y eso sí que es peor, ¿eh? ¡Salud! Bueno, otro rompo. ¡Salud! Sí. Otro rompo. Sí. Qué remedio, ¿verdad? A ver, toma, por favor. Sírvete, sírvete. Vaya, vaya, vaya. Pero qué persona tan deliciosa. ¿Quién eres, Lucila? El que faltaba. Oye, interno, regrésate inmediatamente a tu reclusorio, ¿eh?
¿Y qué más veo, Dios mío? Esto no es para ti. Esto no es para ti. Cierto, tío, cierto. Eso es muy poco para mí. Ya soy mayor de edad. ¿No tienes algo más fuerte? Bueno, tú ya sabes que no aquí. Bueno, ¿qué es lo que quieres, Hugo? Pues nada, cotorrear la onda solamente. ¿Sabes, nena? Estaba yo en mi cuarto de allí arriba, en la vila azotea, donde mi tío querido me dio asilo. Y pues me aburrí. Y mira nada más la diversión que me esperaba aquí. ¡Guau! ¡Ah! ¡Si ya sabe ladrar aquí! Oye, ¿y qué te da la manita también o todavía no lo educas bien? Doy la mano y el corazón, muñecota. Onda que te rosticen huesos de pollo. Oye, Sergio, seguramente que este niño delincuente debe de ser de tu familia, ¿verdad? Pues sí, es mi sobrinito Hugo. Oye, estás bastante pesado, ¿eh, Hugo? No seas encajoso. Si quieres comer algo, ve a la cocina y ya te preparas cualquier cosa. Vamos, pasa. Sí. Gracias, Tito. Sape. Ahora sí, empezaré mi reventón. Chiquitín, nunca me imaginé que bailaras así. Desde ya ibas a ser mi pareja en las discotecas. Oye, ¿qué tomas en las discotecas? Ay, muy poco. Nada más lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, alfritos. Ay, los domingos, unas tardeadas en el Le Bon Bon. Si supieras que es la mera locura, todo el mundo está ahí. Oye, ¿y qué? ¿Alberto va a bailar contigo? Ay, no sé. ¿Qué no baila contigo? ¿Alberto? Jamás me ha acompañado. ¿Cómo es posible esa? ¿Tú vas sola a bailar a las discotecas? Ay, Sergio, pues claro. Si yo soy una muy buena onda. Pues claro, tío. Por eso me cae bien Doña Bella. Es de onda. A mí no me gusta esa onda. La mujer debe salir siempre con su esposo a bailar a donde sea. Ay, Sergio, pero pues si a ti te pasa, la Luchis, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Ah, pues Lucha fue de compras. Ah, bueno, eso te dijo. ¿O qué tú crees que yo siempre le digo la pura verdad a Mimi Ruño? Ay, chiquitín, pero qué inocentote eres. Oye, pero Lucha no. Mi bodoquito no. ¿Cómo, ño? ¿Cómo, ño, tío? Esa es la onda moderna, hombre. Solo tú eres un cachito de pan. ¡Ah! ¡Quita de aquí tus manos, Zaratustra! Ahora sí se baila, nena. En tu crujía, porque aquí no. ¿Me tienes miedo, primor? Detesto el olor a pañales y a mamila. ¡Ay, chiquitín, chiquitín, anímate, chiquitín, ven, que me enseñe pasos, que me enseñe no, pasos! No, 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 después, mejor siéntate. No, chiquitín. Siéntate, siéntate. ¡Ah! ¡Órale, tío! A lo mejor tía Lucha está bailando por ahí. ¡Órale, tío, anímate! Te prohíbo que le faltes el respeto a tu tía. Sí, chiquitín, dime, enséñame pausas. No, 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 no. Sí, sí, no. Sí. Es que, ¿sabes? Últimamente no sé muy bien. Además, no apresas nada, si pareces una pluma. Lo que pasa es que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Podoquito! ¡Podoquito llegó! ¡Podoquito! ¡Ay! Yo te ayudo. Bien, compraste mucho. ¡Ay, qué bueno que compraste! Gastaste mucho dinero. ¡Quítate, señor! ¡Trota, ¡ah!
¡Ay, Luchis! Pero, mujercilla, me fallaste. Nosotros estábamos aquí, espere y espere. Además, quedamos de vernos aquí y que teníamos dos horas esperándote y esperándote. Pero dos horas divertidas, ¿verdad? Pues regular. Tita, ven, te voy a enseñar un nuevo paso. Ven, ven, mira. ¡Sape, sape! A ver, dame tu refresco. ¡Ay, lo sabía! ¡Esto es licor! Oye, ¿me engañaste, Squinkle? ¿Qué? ¡Es licor! ¡Licor! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Esto es un milagro, tía! ¡Ándale, sape! ¡A su cuarto! ¡Ay! ¡Ándale! Mira, tía, déjame quedarme en la fiesta, ¿no? Aquí no hay ninguna fiesta. ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A su cuchitril, sape! Claro, claro. Eso me saco por estar de arrimado. Por más que disimulen, jamás seré de la familia. Siempre seré un arrimado. Un hombre sin hogar, sin cariño. Sin trabajo, fíjate. Porque por más que pase el tiempo, tú no consigues trabajo, ¿verdad? Así que órale, ándale, 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 sape. Yo creo que mejor las dejo platicar a gusto porque... ¡Tú no te vas! Es que yo sé que ustedes platican solas muy a gusto. Y recuerda que la otra vez que yo quise estar aquí, así es que mejor las dejo solas porque... ¡Ay! ¡Te vuelves a sentar, tu chaparro! ¡Ay! ¡Me pierden el paso! Fíjate que vamos a platicar aquí los tres como si fuera una fiesta. ¿O no era fiesta lo que había aquí cuando yo llegué? ¡Siéntate, por favor, Sara! Lucho, pero ¿cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? Solamente el chiquitín me estaba enseñando pasos travoltianos, porque ya ves que él sí se le da. Eso es lo que quiero saber, fíjate. ¿Qué? ¿Dónde los aprendió? ¿Dónde y con quién? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? ¡Ay, sapito! ¿Quién? ¡Ay, ay, ay! Pero Lucha, si tú ya has visto el programa de los sábados conmigo, hombre. Ahí enseñan los pasos y luego los pasan en cámara lenta. ¿No has visto que hasta parecen como grullas o así como le hacen? Sí, ahí hasta tú y yo lo hemos practicado, sapito, los pasos. ¿Qué? Te piden acá. Te gusta, ¿verdad? Te gusta. Ay, ¿cómo crees, hombre? No seas boba. Yo solamente estaba bailando con ella. Ay, oigan, ¿y qué tanto se secretean? Es un top secret. Ay, mira, Luchita, si le estás regaña y regaña al pobre chiquitín porque bailó conmigo, te quiero decir que estás out de onda. Sobre todo por venir así de donde vienes. Eso. ¿Y de dónde vienes, a ver? ¿Sabías que fui de compras, chaparro? ¿Y cómo sé que verdaderamente fuiste de compras? ¡No me cambies la conversación, eh! Chistoso este. Bueno, como ustedes tienen muchísimo que pelear y yo odio los pleitos, chauito, me llevo mi cucu. Espérame, óyeme. ¿A qué viniste, eh? ¿A qué? Ay, chulita, vine por ti. Quedamos de salir juntas y de ir a una disco. Bueno, pues vámonos. ¿No te atrevas a salir, borquito? ¿Qué? Pues es que acabas de llegar. ¿Y eso qué tiene? Vámonos, ándale. Vámonos. Bueno, pero ¿a dónde vamos? A donde gustes, fíjate. Si quieres, vamos a ir a practicar esos pasitos de travolta. Ándale, vámonos. Ay, pero ¿te vas a atrever a ir al Fritos o al Le Bonbon? ¡Claro, claro! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Lucha, no lo hagas! ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, chaparro? ¿Cómo que no lo voy a hacer? ¿Quién eres tú para mandar? ¡Ándale! ¡Ah, vámonos, vámonos! ¡Adiós, bailarín chiquitín! ¡Gracias por los pasuchos! ¡Adiós! ¡Adiós, tarado! ¡Ah, no! Ah, no. Eso no. Eso no y no. Ah. ¡Oh! ¡Mi tele! ¡Mi tele! ¡Mi tele! ¿No? ¿Qué?
Es para que te des cuenta cómo está la época. Tú deberías ir a buscarla. Esto no puedo soportarlo. Mira. Mira, yo me voy a ir allá. Y me voy a poner esto que, para que no me reconozcan, que es con la que me espía tu madre. La voy a buscar. Yo me encontré en la guarda. No, no me va a encontrar, no me va a encontrar. Voy a ir a buscarla a todos lados así. Donde la encuentre, la saco a rastrones, no que a rastrones, a patadas. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Eh? Voy a ir al Fritos a sacarla. Fritos a mí. ¿Tú qué crees? Así. Si no te asustes y corre la sangre. Así. ¡Ómbala! Ay, Luchita. Me decepcionas, mi reina. Me decepcionas. ¿Por qué tú? ¿Por qué eso de estar aquí tomando cafecito en lugar de estar en la disco? Ay, mira, ¿sabes qué? No estoy loca para ir a una discoteca, ¿eh? Ah, entonces tú me quieres decir a mí que yo sí estoy de lo muy crazy. ¿Tú? Claro que sí. Pero mira, no te ofendas. Casi todos los que tienen muchísimo dinero se vuelven locos. Tienen muchos empleados, no hacen nada, nunca. El ocio transforma a las personas. Tú no tienes la culpa de ser tan locota. Es tu dinero. Hombre, pues muchísimas gracias, mi Luchis. Se ve que me aprecias, que me quieres. Pero ¿sabes qué? Que prefiero ser así que estar histérica y fodonga. Como yo, ¿verdad? ¿Mm? Ay, bueno, pues no te ofendas. Tú no tienes la culpa. ¿Sabes? Es que todas las mujeres que no tienen dinero se vuelven de lo muy histéricas y de lo muy fodongas. Por eso, por la falta de dinero. Y pues porque su pobre marido, pues casi siempre son unos chiquitines que no dan una. Pues fíjate que nuestros maridos no darán una. Pero algunas riquillas los andan sonsacando. No lo dirás por mí, Luchis. Ay, no, claro que no. Tú no eres riquilla, ¿eh? Tú eres riquísima. Allá vámonos. Oye, quise darle una lección a mi chaparrito, pero pues no tan dura. Vámonos. Ay, bueno, vámonos. Pobrecillo ya debe estar desesperado, jalándose los únicos dos pelos que le quedan. ¿O no prefieres ir a Ale, bombón? No, acá. Nosotros, los pobres, sobre ustedes, los ricos. Si tu marido se enoja, se te larga a Europa, porque tiene dinero. Che. En cambio, mi chaparro no le alcanza ni para darle tres vueltas a la cuadra. No, hombre, debe estar con los vecinos. Ay, bueno, pues yo ya me voy porque, ¿sabes? Me muero por refrescarme la garganta. Y aquí no veo, pero ni loción. Oye, Sara, fíjate que eso es feo, ¿eh? Que no puedas vivir sin la tomadera, tú. Ay, pero mi Luchis, por favor. Mira, anoche estuve bebe y bebe puro champaña del viudo, ¿eh? No, pero tampoco creas así que estoy cayendo en el vicio. No, una copita nada más. Sí, claro. Bueno, mi reina, chavito. Y gracias por el cafecito, ¿eh? Sí, gracias también, ¿eh? Porque pagaste la cuenta. Y también gracias por entretener a mi marido, ¿eh? Qué gente más atrasada, yo diría más old fashion. Un día de estos, mi reina, te voy a meter en la pura onda, chava. Pero en la pura onda, mi chava. Ándale, me saludas a tu mismo. Ay, gracias. Chaito. Chao. Ay, Dios mío, ¿dónde andarán? Y mi niño sin comer. Ay, ¿dónde andarán? Oye, Olga, habla Lucha, mensa. Sí, bien. Bien, sí, hombre, me compré dos vestiditos. Pero mañana los voy a cambiar. Sí, es que me hacen muy gorda. Oye, dile a Sergio que ya llegué.
¿Qué? ¿Que no está? ¿Ya buscaste bien? Pero si se fue con el niño. ¿Dónde estará? ¡Macho, macho, macho! Allá te alcanzo. ¿Dónde diablos fueron? ¿Por qué te pones mi peluca cuando me disfrazo, tarado este? ¿Dónde diablos fueron, eh? Sí. ¿Ya saludaste a tu hijo, madre discotequera? Bien sabes que no soy capaz de ir a una discoteca sin ti, chaparro. No, yo no, bien lo sé. Ese mazateco, si fuiste todos. Chaparro, ¿ya se te trabó la lengua? Sí, claro. ¡Ah! ¿Qué? ¡Hueles a vino! ¡Hueles a vino, Sergio! Sí. ¿Dónde te metiste? Hijo de Jesús, si yo soy a divertirnos por el cine nocturno por primavera vez. Por primavera vez, ¿no? Sí, pero eso. ¡Ah! Por favor, esa sirena ya que se calle. Te fuimos a buscar a ti a todos lados, por todos los lugares. Nos metimos al... ¿Qué tantos lugares que me metí? Y yo buscando ahí como tonto. Y hasta el frito se fue a caer. Y está horroroso ese lugar. Eso sí que no te lo perdono, chaparro. Muchachas, tú puedes ir a donde quieras, fíjate, porque eres un desgraciado. Pero ya empiezas a pervertir a tu hijo. ¿A tu hijo pervertidor? ¡Ah!